Es el momento y es el momento de empezar este programa dedicado a todos ustedes de Opción Sanpedreña. Es un partido democrático y que estará con nosotros todas las semanas y nos hablará bueno, personas que forman parte del partido de Opción Sanpedreña. Hoy es el primer día del programa y bueno, va a comenzar el presidente del partido, que es don Rafael Piña, y tenemos el placer de saludarlo, dar la bienvenida a este plato de San Pedro. ¿Cómo está usted, don Rafael? Muy bien, muchas gracias por vuestra bienvenida. Gracias. Bueno, hace muy poquito hemos asistido en vuestra sede en San Pedro, hemos asistido a un acto que tuvo lugar pues hace muy poquito día y que se hablaba pues de esta polémica, de este problema, de lo de Hacienda de Toros, y que bueno, tuvisteis ahí una charla larga y tendida, y yo creo que la habrán visto nuestros telespectadores, pero de todas formas hoy queremos hacer hincapié en algunos temas muy muy actuales. Nosotros vamos siguiendo, como también noticia ha sido esos aparcamientos también, que vosotros incluso habéis informado a, bueno, a todos los ciudadanos de San Pedro, Nueva Andalucía, que es donde queréis llegar vosotros. Pero vamos a comenzar primero por cuáles son vuestros objetivos, por qué estáis luchando y vuestros esfuerzos, hacia dónde van. Bueno, evidentemente, además el partido lo dice, Opción Sanpedreña. Nosotros entendemos que San Pedro tiene dos ríos, en que es más o menos lo que sería nuestro término municipal, si algún día lo conseguimos, que espero que la Junta de Andalucía ya de una vez por todas pues sea un poco lo que hoy en día representa nuestro país, un Estado democrático y un Estado de derecho. La democracia de los sanpedreños y la mayoría absoluta de los sanpedreños firmamos porque deseábamos constituirnos como municipio independiente, y eso lo hicimos ante un notario con un montón de horas y un montón de veces que tuvimos que ir porque eran colas inmensas, porque se tardaba mucho, no fue votar, no fue un referéndum, fue muchísimo más complicado. Y la mayoría absoluta de los sanpedreños, el deseo suyo era de que fuésemos un municipio independiente. También el Estado de Derecho nos dice que había unas leyes, que había unas normas que había que cumplir para poder solicitar que nos convirtiésemos en municipio independiente. Esas normas se han ido manipulando por parte de la Junta de Andalucía y usando y sesgando y poniendo plazos y haciendo plazos, hasta que el Tribunal Supremo dijo que los sanpedreños teníamos derecho, que ese expediente se había hecho mal, perdón, el expediente se había hecho bien, pero se había caducado de una manera no oportuna y ha vuelto a la Junta de Andalucía. Tenían unos plazos, ya lo han vuelto a incumplir, es decir, los plazos que tenían para hacer un dictamen definitivo, si San Pedro le corresponde sí o no la independencia, pues lo han vuelto a incumplir, se lo han vuelto a saltar, y tenían que haberlo hecho más o menos a mediados de febrero, y han vuelto a prorrogarlo. Siempre van haciendo alguna manipulación, supongo que hasta que les interese, y por eso pues estamos luchando. Uh-huh. Que San Pedro se fuese independiente tenía también sus ventajas, como por ejemplo pues las subvenciones y los fondos que fueran destinados a San Pedro se utilizasen en San Pedro, ¿no? Mira, Elena, nosotros vamos a nuestra campaña electoral la vamos a basar en datos, que la suerte que tenemos ahora mismo en la Asociación Pedreña. La otra vez nos presentamos a unas elecciones con 6 meses desde que se crea el partido hasta que llegamos a las elecciones, pero ahora llevamos ya un bagaje prácticamente de 4 años y medio, 5 años, ¿no? Entonces ahora tenemos muchísimo más datos. San Pedro hoy en día, nuestro estudio, el presupuesto que hay para este año 2011, San Pedro aportará más de 80 millones de euros a las arcas de Marbella. Nosotros llevamos estudiando los gastos que Marbella vuelven hacia San Pedro, y el año que más, pagando personal, mantenimiento, todo lo que cualquier municipio o cualquier pueblo pueda tener, no llega a 20 millones de euros, y nos pasamos. Es decir, para no quedarnos cortos y que nadie nos diga, ah, pues habéis equivocado, no llega a 20 millones. Es decir, si San Pedro se quedase y se invirtiese en esos 60 millones de euros que nos faltan en nuestro pueblo, pues tendríamos un pueblo digno y decente, que es lo que deberíamos de tener. No hay más que darse un paseíto por cualquier pueblo de la costa, por donde uno quiera, no hace falta ni desde la costa, te puedes ir a Campillos, Antequera, Ronda, y ves teatros, ves pistas de atletismo, ves pabellones cubiertos en condiciones, ves actividades perfectas de carnavales, de conciertos, de actividades para la gente joven, actividades culturales, y en San Pedro no hay nada de eso. Es decir, yo creo que cualquier persona que viva en un núcleo tan importante como el nuestro, el mínimo objetivo que puede tener es su independencia. Pero Opción Sanpedreña, por ejemplo, en eso nos diferenciamos del ISP. La idea que los sanpedreños o la gente que formamos Opción Sanpedreña, con diferencia del ISP, es que nosotros entendemos que mientras eso llega,
no sabemos si va a tardar 3 meses, si va a tardar 3 años o va a tardar 20, que es lo que llevamos. Pues tenemos que luchar por nuestro pueblo. Es decir, no podemos estar esperando y trabajar, o esperando que algún día le llegue la independencia para poder empezar a mejorar, ¿no? Entonces, respondiendo casi a tu primera pregunta, Opción Sanpedreña, su objetivo en la actualidad, aparte de apoyar como hicimos en las alegaciones y como hemos hecho cada vez que hemos tenido ocasión, pues vamos a hacer todo lo posible desde las elecciones que se harán, porque lo único que podemos aspirar es a ser concejales en el pleno del Ayuntamiento de Marbella, pues hacer todo lo posible para que San Pedro sea un pueblo digno y tenga todos los equipamientos y todas las actividades y todo lo que le corresponde a un pueblo con 48.000 habitantes. Entonces nuestro objetivo es que San Pedro y Nueva Andalucía tengan lo que se merece y no estemos en la cola de los pueblos de la Costa del Sol. Es decir, tenemos muchísimos recursos, tenemos muchísimas posibilidades de ser un pueblo mucho más importante del que somos y no lo somos. Y por eso vamos a pelear durante estos 4 años, si mientras no llega la independencia de San Pedro. Un tema que ha sido muy actual, como comenzábamos al principio, fue pues esta conferencia que tuvisteis para todo el que quiso asistir, porque todo lo que hace, todos los actos son totalmente para que asista todo el que quiera. Pues este tema es un tema que es un tema muy delicado, por supuesto, sobre todo por las familias, que son las que afectan más cuando cae en la casa pues este tema de la drogodependencia. En esta ocasión hablabais de la alcaldesa, que era algo que había hecho muy mal desde que comenzó, ¿no? Sin embargo, pues en estos días que estuvo aquí en el plató don Manuel Cardeña, habló de que se ha cedido a Hacienda de Toro, a la Junta de Andalucía, para hacer un centro, ¿no?, con profesionales de este tema, ¿no? Pues me gustaría también, porque Opción Sanpedreña me dice su punto de vista. Manuel Cardeña ahora, claro, se han dado cuenta perfectamente de la metedura de pata, que yo creo que han cometido muchos errores en esta legislatura, pero el más grave y el más gordo y el que no afecta prácticamente a nadie ha sido este, el cierre de Hacienda de Toro. Si ellos ahora, es decir, después de un año y pico haber cerrado Hacienda de Toro, ahora es cuando le dicen a la Junta de Andalucía que retome Hacienda de Toro y que se lo cede, pues no sé, imaginaros que tenéis un negocio que funciona, que además va bien, lo cerráis y un año y medio después decís, oye, mira, ahora quién lo quiere coger mi negocio. No, mire usted es un mal comerciante, porque usted tendrá que alquilar, vender o traspasar su negocio cuando está en máximo auge. No ahora que está cerrado, deteriorado. Además, cualquier persona que vaya a Hacienda de Toro, que pueda ir, verá que han arrancado cables, han destrozado paredes. Es que lo están destrozando porque lo han dejado abierto. Parece como si se hubiese hecho a conciencia. Aquello es una ruina. Aquello es una ruina. Es decir, no se pueden hacer las cosas peor. Ellos, yo creo que lo que cerraron Hacienda de Toro es como para utilizarlo como arma electoralista, como diciendo la Junta es la que tiene que hacerlo y nosotros no debemos y tal. No, mira, María Ángeles Muñoz 3 meses antes había grabado un vídeo de promoción de Marbella Solidaria, que es la OAL que incluía Hacienda de Toro, donde se vanagloriaba y se pavoneaba, vamos a decirlo así, de lo bien que estaban haciendo las cosas con Hacienda de Toro, donde hablaba que incluso era una de las mejores residencias o clínicas, o como queramos llamarle, para toxicómanos, que se llegaba a conseguir hasta una recuperación del 20% que no recaían en el mundillo de la droga o de la ludopatía o del alcoholismo, porque trataban los tres temas, ¿no? Que eso es lo máximo que se conseguía en Europa. Si la ponía de ejemplo de lo bien que hacían las cosas, decía que no había listas de espera, es decir, y 2 meses, 3 meses después cierra Hacienda de Toro. Es algo inconcebible e incomprensible. Los padres se reunieron con nosotros, nos explicaron los problemas. Nosotros no, ya lo dijimos en la rueda de prensa, no nos vamos a repetir tanto. Nos informamos también por técnicos de la otra parte. Nos pusieron una serie de excusas, que eran las excusas que había dado de alguna forma interior para poder salir del mal paso que habían dado, y nos hemos informado y todas ellas eran erróneas y equívocas, y entonces no podíamos hacer otra cosa nada más que solidarizarnos con la Asociación de Padres contra la Droga y además decirle a la gente que por desgracia, el tema de la droga no es algo que afecta a unas personas, que de eso no estamos exentos nadie, que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, por desgracia. Entonces creemos que el tener ese gran sitio, ese gran lugar donde recuperar a personas que caigan en esa lacra, tenerlo tan cerca, tenerlo tan bien, porque funcionaba bastante bien, y cerrarlo es 20 pasos atrás
en temas sociales que nos ha hecho este cierre de Hacienda de Toro. Yo ponía un ejemplo, y era que antiguamente, una vez que ibas al proceso ambulatorio, te hacían tus estudios, te hacían tu perfil, la persona que tenía problemas, porque además eso siempre tenéis que entenderlo, y es que la persona que iba a Hacienda de Toro, que tomaba ese paso, esa iniciativa, tenía que ser de voluntad propia. No podía llevarte nadie a Hacienda de Toro. Tenías que, o a Hacienda de Toro, o a tomar las curas para quitarte la droga, ¿no? Tenía que ser, era obligatorio que fuese la persona por su propia voluntad. Una vez que tomaban esa decisión, que el que haya caído y el que haya tenido cerca de él en el mundo de la droga sabe lo difícil que es que el propio enfermo tome esa iniciativa. Pues una vez que llegaban, en una semana le hacían todo el protocolo para ver si estabas o no estabas para llegar a Hacienda de Toro, y una vez que tenías el protocolo, en 2-3 días estabas en Hacienda de Toro. Hoy, a fecha de hoy, te hacen los protocolos, vas a las listas de espera de la Junta de Andalucía y tardan hasta 3 meses. En 3 meses una persona que haya tomado una decisión de salir de ese mundillo, pues ha vuelto a recaer. Entonces prácticamente ahora mismo casi nadie está yendo ni siquiera a los procesos ambulatorios porque saben que no le sirve casi de nada. Es decir, que hemos perdido en este ambiente, en este ámbito del tema de la toxicología, del problema de la adicción, hemos retrasado lo bien que teníamos, los privilegios que teníamos en el término municipal de Marbella. Fíjate que estoy hablando del término municipal de Marbella porque creo que eso nos afecta a los sanpedreños y a los marbelleros y a la gente del entorno de la misma manera. Hemos perdido, hemos echado un montón de pasos atrás en ese tema social, y creemos, por eso que lo decíamos y además no lo vemos, la poca sensibilidad que tiene el equipo de gobierno de María Ángeles Muñoz con estos temas, porque había más, decía también. Hay muchas pruebas, y sobre todo en San Pedro Alcántara, que tenemos un hogar de la tercera edad de hace 30 años, que aquello ya casi ni reúne condiciones. Yo estoy seguro que si llegara un equipo sanitario y viese las condiciones que está la cocina y algunos de los aspectos, ese hogar estaría cerrado, porque no reúnen ni la mitad de los requisitos necesarios para un local como el que tiene habilitado para lo que se hace. Y luego también había otros temas, como son los de Aspandén, que también los referimos, ¿no? Sí. Donde se le ha cobrado la licencia de obra, que han sido 100 y pico mil euros. Se ha llegado a unos acuerdos también, ¿no? Sí, se habla de acuerdos, pero Aspandén no le han permutado el canon ni le han devuelto el dinero. También llegaron a unos acuerdos de que le iban a devolver el canon que le cobraban por las barras de feria, que nunca le habían cobrado a Aspandén las barras de feria. ¿Y la han cobrado este año pasado? Han dicho que lo han cobrado. Nosotros tenemos noticias de Aspandén y no han cobrado ni un duro. Ni un duro, ni la anterior, ni la de este año pasado. No han cobrado ni una peseta, ni un euro. Es decir, que no hay sensibilidad. Es decir, el mero hecho de cobrarla a una asociación para que no tiene ánimo de lucro, que no tiene ningún interés, el mero hecho de cobrarla es la falta de sensibilidad que tienen en este aspecto. Pues así están las cosas, y bueno, recientemente también estamos hablando de cosas recientes, aunque bueno, pues siempre luego daremos un correo electrónico, porque siempre pues podéis también opinar, mandar vuestras preguntas, y aquí pues el programa está para eso, se desarrolla sin ningún problema, ¿no, Rafael? Sin también problema, no todas ninguno. Las dudas, ¿no? Recientemente pues aquí en este plató pues también estaba la inauguración pues de esa plaza Distán, que también don Rafael nos quiere puntualizar también su punto de vista. Sí, es que oía Javier García hablando y me dio como, digo, bueno, se puede mentir tanto, porque él en aquella ocasión decía que nosotros habíamos calentado a los vecinos, la oposición ha calentado a los vecinos para que no se hiciera el aparcamiento en la plaza Distán y tal. No, de eso así no fue, fue justo al contrario. Fue justo lo contrario, ellos lo saben perfectamente porque vivieron aquellos movimientos también, estuvieron cerca y se les habló, se les mandaron escritos. Fue al revés, es decir, quien crea una plataforma en la zona de la plaza de Istán para que no se hiciese el aparcamiento fueron los vecinos. Y los vecinos fueron los que nos llamaron a nosotros para que los apoyásemos para que no se hiciese el aparcamiento. Nosotros, cuando tuvimos la primera conversación con Francisco, que era entonces el presidente de aquella plataforma, pues le dijimos, además, el primer contacto que tuvimos fue el siguiente: nosotros estamos de acuerdo que se haga un aparcamiento en la plaza de Istán. En nuestro programa electoral lo llevábamos y creemos que sería un beneficio para toda la problemática que hay para aparcar en el centro de San Pedro el que se crease un aparcamiento en la plaza de Istán. Pero nuestra idea no es en absoluto la que ha hecho el equipo de gobierno. El equipo de gobierno lo que ha hecho es darle a una empresa privada, que por cierto Javier decía que el ayuntamiento había hecho un gran esfuerzo y había hecho una inversión de 4 millones de euros. Eso es otra falacia y otra mentira.
eso se lo han dado, la concesión, a una empresa privada por 40 años, y la empresa privada es la que ha corrido con todos los gastos. El ayuntamiento no ha puesto un duro. Hizo el estudio físico de para poder hacer la obra. Es lo único que pagó. El resto lo ha pagado la empresa privada, 4 millones de euros. Por eso me descarnaba diciendo, pero ¿qué necesidad tienen de mentir? Decirlo, no le ha costado un duro al ayuntamiento, hemos conseguido 270 plazas y punto. Y no tenéis por qué estar diciendo mentiras. Entonces, nosotros, al final, lo que decíamos, lo que pedíamos y lo que iba en nuestro programa electoral es que se hiciese ese aparcamiento, pero que fuera para los residentes. Que fuese el costo de lo que de la obra. No que haya ninguna empresa que venga a lucrarse con los aparcamientos. Porque yo quiero recordarles una cosa a los ciudadanos. Si el PP gana la otra vez las elecciones, el centro de San Pedro prácticamente entero se va a convertir en zona azul. Es decir, en San Pedro para aparcar nos vamos a tener que ir a las afueras del pueblo. Porque todo el centro se convierte en zona de pago para poder estacionar su vehículo. Que ya hemos denunciado, vamos a recoger firmas, etcétera, etcétera. Yo creo que vuestra hostalilla llega a todo el mundo. No sé qué hablar de tener una hostalilla vuestra de Asociación Sanpedreña para hablar de las zonas verdes. Zonas verdes, zonas azules, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, me indignaba tanto de oírlo que decía, pero bueno, ¿qué beneficio nos da? Es decir, es quitar 100 y pico de plazas gratuitas que había arriba para convertir en 270 plazas de pago, que es lo que se va a hacer. Nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva la desidia de este equipo de gobierno, que no ha hecho absolutamente nada para que en la parte de arriba del aparcamiento, del soterramiento, se hiciesen los aparcamientos en batería. Hacer aparcamientos en línea o aparcamientos en batería en una zona que queda con tantísimo terreno significa que donde caben 200 coches en línea, en batería caben 400. Es decir, que ahí en esa zona se podía haber, antes de que se hubiese hecho, porque es que como han tardado tantísimo en presentarle el proyecto a OHL, OHL al final ha acometido el proyecto que hicieron cuando hicieron el presupuesto de la obra. Entonces el ayuntamiento ha tenido un tiempo para modificar ese proyecto, como no lo han hecho y lo han presentado tan tarde, OHL ya había empezado, ya ve, con la lentitud que lleva OHL las obras. Si le hubiese dado tiempo al ayuntamiento de haber hecho un proyecto muchísimo mejor. Hemos hablado con ellos, hemos pedido, por favor, por lo menos ahí creámonos en línea. Después de ver todos los temas de aparcamiento subterráneo, zonas azules, el carril bici que se hace y no se hace por las zonas ajardinadas con la anchura que tienen y lo hacen quitando aparcamientos, que en la zona nada más que del sur de San Pedro han quitado 200 y pico de aparcamientos, casi 300. Y sí, bueno, entonces, ¿cómo pueden ellos venir a decirnos que van a mejorar la cantidad de aparcamientos que se van a hacer en el pueblo cuando lo que están haciendo es lo contrario? Están quitando las zonas de aparcamiento gratuitas y convirtiendo las zonas de aparcamiento en pago. Mejoras económicas. Mejoras económicas probablemente para algunos amigos. Es decir, eso es lo que nos indigna de oírlo. Y yo creo que los ciudadanos y la gente de nuestro pueblo lo que tiene es que abrir los ojos y darse cuenta de cómo nos están cambiando las cosas. San Pedro necesita aparcamiento. Yo nada más que le digo al ciudadano normal, quien quiera oírme, vayan ustedes cualquier día al aparcamiento de la plaza del Marqués del Duero, al primero que se hizo, y busquen ustedes a ver cuántas plantas hay sin coche. No se llena nunca. No se llena nunca. ¿Para qué necesitamos más plazas de aparcamiento de rotación de pago? ¿No? Hágalo. Para las personas que trabajan, que llegan a su negocio y tengan que dejarlo en un lugar porque están trabajando, supone también un coste muy elevado. A lo mejor que no ganan, vamos, durante todos los días. Por eso nosotros nuestra idea, y además sigue siendo y perdura nuestra idea, porque creemos que es la más válida, que además no es nada inventado por nosotros, ocurre en Málaga. En Málaga lo que se han hecho es, en todas las plazas importantes de todo el casco urbano de Málaga, es hacer aparcamientos para residentes. Venta de esas plazas de aparcamiento a precio de costo. Un precio muy bajo, porque que no se le olvida a nadie. Una plaza de aparcamiento, por lo general en San Pedro de Alcántara, cuesta alquilarla a cualquier persona que la tiene de más o que ha comprado de más 50 euros. El mantenimiento que tienes que pagar en el aparcamiento de la plaza de Istán, aparte de comprar tu plaza, que no es comprada, que te dura 40 años, a los 40 años la pierdes, tienes que pagar mensualmente 30 euros de comunidad. Es decir, ¿dónde está la ventaja? Una persona que tenga que desembolsar 20.000 euros, más luego todos los meses 30 euros, ¿dónde está la ventaja? Aquí lo que no hay, para ciudadanos no hay ventaja, aquí hay negocio para una parte de nada más.
Entonces por eso hemos discrepo y me dolía tanto oír esas palabras y esa manipulación que se hace de las palabras. Además, si volvemos a lo de la zona sur, zona verde, luego es una máquina que está en Puerto Banús, por ejemplo, que si vas a estar unos minutos y no llevas llevas un euro, pones el euro y no te devuelve el cambio, o sea, con lo cual... El otro día nos mandaba un correo a raíz de... Por eso, porque podemos y tenemos nuestra página abierta para comentarios, en nuestro Facebook nos mandaba una muchacha de aquí de San Pedro que había ido a Puerto Banús, y se dio cuenta de que estaba en zona azul y dice, ¡buah! Empezó a buscar monedas y no llevaba, como tampoco admite billetes, la máquina tiene que ser con monedas. Entró a la farmacia para que le cambiaran en monedas. Al llegar a la farmacia había delante de ella dos, tres, cuatro personas, las que fuesen, para que le diese cambio. Él tuvo cuatro minutos hasta que a ella le tocó, le dieron el cambio, cuando salió ya tenía la multa puesta en el parabrisas. Es decir, ¿de verdad alguien piensa, sinceramente, que poner tantísimas zonas de zona azul en San Pedro, que son 19 calles, que son una cantidad de calles enormes, le va a beneficiar a alguien, a algún comerciante? Nada. La gente al final, por no pagar, se irá a La Cañada o se irá a otras zonas donde no tengan que pagar. Es decir, nosotros sí estaríamos de acuerdo, lo que hemos hablado tantísimas veces, es hacer unas zonas azules, pero en las zonas más comerciales. Algunos tramos de calles, porque tampoco se necesita tanto, y si se viese que hay más demanda, pues se pueden ampliar o se pueden empequeñecer. En verano lo mismo más grande, en invierno más pequeño, para que haya ese tránsito y siempre quede en zonas donde alguien que viene a correos, al banco, que viene a comprar, que viene, que tenga una zona, pero la primera hora gratuita. Eso sí sería incentivar a que la gente viniese al centro de San Pedro para comprar. Eso sí sería una forma de atraer a la gente para que San Pedro tenga un tejido comercial más importante y tenga demanda. Pero poner desde el primer momento el pago y el gasto, va a venir menos gente a San Pedro. Es decir, nosotros creemos que eso va en contra, porque y para los propios ciudadanos, las zonas periféricas de San Pedro pues se van a colapsar. Porque si tú dejas por la mañana el coche, porque no se lo olvide a las 9, a la gente que, si a las 9 de la mañana empieza la zona azul, tú tienes que quitar tu coche de esa zona azul, porque luego las dos horas que te permiten dejar tu coche estacionado, tú puedes ir y pagar. Pero es que a las dos horas tienes que ir a quitar el coche de la zona azul y moverlo e irte a otra calle. Es decir, que la persona que no tenga otro remedio, porque tenga que llevar a los hijos al colegio por mil cosas, pues se va a pegar el día quitando y moviendo coche, porque no tiene solución. O irse a la periferia para dejar su vehículo estacionado, porque, y así te desligas un poco de ese problema que puedes tener, que mañana dejas por la noche el coche aparcado en zona azul a las 9 de la mañana, como no te despiertes, a la media hora tienes el coche ya multado. Y todavía puede ser la cosa más grave, porque como la misma concesionaria de la zona azul es la que lleva las grúas, pues se van a sacar dos, la multita por aparcar mal, más el haberte retirado el vehículo, la grúa, que te pueden soplar otros 100 euros. Es decir, que aquí esto se va a convertir en algo que es pagar y pagar. Y nuestra idea es justo la contraria. Es decir, nosotros lo que creemos es que si se hiciesen en todas las zonas que pudiésemos, en todos los grandes solares, las plazas, etcétera, se hiciesen aparcamientos para residentes, todos esos coches que al final cualquier persona va a tener bien guardado, que lo va a tener en un sitio más cuidado, que tiene vigilancia, en vez de tenerlos en las calles, pues quitaríamos una cantidad de aparcamientos de la calle. Si queramos 500, 1000 plazas para residentes, pues son 500 o 1000 vehículos que no están en la calle, que esas plazas están libres para que después puedan venir otras personas y estacionar sus vehículos o moverse, y algunas pequeñas zonas de zona azul para que nadie pueda dejar su vehículo, que también lo vemos un impedimento, que tú llegues a, no sé, y no tengas que conmover tu vehículo en una semana porque no te haga falta, y dejes en una zona céntrica tu coche aparcado y no lo muevas en 15 días. Tampoco nos parece correcto, porque ahí tiene que haber una rotación para que la gente pueda venir al centro, comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la zona azul, nosotros no estamos en contra de ella. Lo que estamos absolutamente en contra es de tantas calles en zona azul. Parece más negocio, que buscar una solución para los ciudadanos. Bueno, pues habrá que, no sé, inventar coches plegables, lo metamos en el bolsito y lleguemos, no. o contratar un chofer. Lo bueno sería el transporte público, que aquí es otro verdadero desastre. Si aquí hubiese una facilidad para moverte desde San Pedro a Puerto Banús, pues, a la playa, y hubiese, se hiciesen las cosas de otra forma, pues a lo mejor podría venir la gente sin tantísimo coche.
Rafael, ¿se acordó cuando comenzasteis vosotros? Que no es un tema que yo quería haber comenzado, pero había tantos temas de interés y tan actuales, ¿no? Que casi pues lo hemos dejado, pues esos comienzos de cómo se formó el Partido Socialista Sanpedreña. Yo creo que para ser el primer programa que se hace, me gustaría que hicieras un resumen de cómo comenzaste y cómo quedaste, y que creo que fue muy bien, según me han comentado, mucha gente de San Pedro, que estuvisteis casi a punto de conseguirlo. Pues aquello fue, pues aquellos ciudadanos que hay en todos sitios, porque yo creo que además algo que siempre tiene que haber gente que nazca con una inquietud, ¿no? Y nosotros pues veíamos que San Pedro no avanzaba y ni avanza. Es decir, yo estuve por ejemplo 8 años viviendo fuera, ¿no? Y cuando volví desde Ronda y en Olvera, que estuve viviendo otros tantos, digo, bueno, mi pueblo está cada día peor. Es decir, si yo recuerdo que en San Pedro había cines, había pubs, había discotecas, había mil cosas, y ahora llegas a San Pedro y ya prácticamente desapareció todo, ni hay cine, la biblioteca cada día está peor. Digo, ¿cómo podemos decir que estamos mejor? Lo único que se había hecho en 16 años prácticamente había sido un paseo marítimo muy bonito, que la verdad es que hay que reconocerlo, el pabellón cubierto y poco más. Total que empezamos a hacer una asociación que se llamó la Asociación de Desarrollo Sanpedreño a través de internet, de una página, un foro que hay sanpedreño, se llama Vida Una. Empezamos a tener esa inquietud de, oye, hay que hacer algo, hay que moverse, hay que tal, no podemos seguir esperando que nos caiga el maná, los sanpedreños tenemos que empezar a luchar. Pues poquito a poquito fuimos recogiendo uno, dos, seis, cinco, cuatro, unos venían, otros íbamos, y al final decidimos pues crear un partido político, porque creíamos que desde las asociaciones tienes tu fuerza, pero no puedes prácticamente hacer nada. Y de ahí nació ese corpusculito ahí, que fue Acción Sanpedreña, que empezamos con muchísima ilusión, unos cuantos, fuimos buscando a alguna gente, casi siempre gente que no viniera rebotada de un partido, de otro partido, que tuviese las ideas más o menos claras y en la línea nuestra, y ahí con coraje, porque hay que echarle coraje a esto, nos presentamos a las elecciones, nos quedamos a nada, 2100 y pico, y yo creo que la gente que nos votó sabía perfectamente que no veníamos a engañar a nadie. Algunos nos llamó oportunistas, algunos nos dijo cosas, la verdad, que te molestaban, porque estábamos haciendo un esfuerzo grande. Y hoy en día pues estamos orgullosos, porque en las pasadas elecciones fueron 14 partidos políticos los que se presentaron a las elecciones, y de esos 14 partidos han quedado los 3 partidos que tenían gobierno, el PP, PSOE, Izquierda Unida y Unión Sanpedreña, que no ha tenido gobierno, ni ha tenido oportunidad, ni ha recibido ningún beneficio, ni ningún dinero de nada, de lo que son las instituciones, al no tener representación. Y ahí nos hemos mantenido, y nos hemos mantenido con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra caseta de feria, vendiendo lotería, haciendo nuestras fiestas, haciendo, es decir, para poder pagar un local pequeñito y digno que tenemos, para poder sacar revistas, para poder hacer todo el esfuerzo que hemos podido hacer desde fuera, para presionar al equipo de gobierno para que se hagan cosas. Hoy nos sentimos orgullosos. Yo estoy seguro que si Acción Sanpedreña no hubiese estado en el candelero y dando la lata como la estamos dando, la mitad de las cosas que se están haciendo en San Pedro no se hubiesen hecho. Yo tengo desde dentro del partido, en todos lados hay amigos, y algunos amigos pues nos decían, dice, ha cambiado la señora María Ángeles, ha cambiado su actitud con San Pedro desde que hicieron las encuestas en finales del 2009, y habían perdido, donde más votos perdían eran en San Pedro de Alcántara, por los 3 años de olvido que habían hecho con San Pedro Alcántara, y todo lo que nosotros habíamos presionado con las revistitas nuestras, por internet, el boca a boca, haciendo todo lo que hemos podido hacer, no han hecho esto, se han gastado menos dinero, las playas no las arreglan, es decir, toda esa presión que fuimos haciendo, pues alguna gente le abrió los ojos, y en las encuestas pues decía, no, yo no vuelvo a votar al PP, vamos a votar a Acción Sanpedreña. Desde entonces María Ángel le dijo, hay que cambiar el sentido de dónde vamos, y además lo sé desde dentro. Pues don Rafael Viña, ha sido un placer que venga usted a darnos su opinión. Nuestra sanpedreña quiere lo mejor como para San Pedro, ya lo hemos escuchado hablar. Damos hoy por finalizado el programa, hasta el próximo programa, que hablaremos ya una vez finalizados los carnavales, que será este fin de semana. Hablaremos también de los carnavales con la Asociación Sanpedreña. Y bueno, pues muchas gracias por su presencia en este plato de San Pedro. Gracias. Hasta el próximo programa. Entonces, muy bien, aquí estaremos. Gracias, Rafael.